Y Marta Delgado, secretaria del Medio Ambiente, anunció el inicio de la fase 3 del programa Ecobici, la cual llegará hasta la colonia Polanco. Ahí admitió que este sistema de transporte está siendo rebasado por los usuarios. Antonio Aranda nos tiene toda la información. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal anunció que el 15 de septiembre entrará en funcionamiento la fase 2 del programa Ecobici, que se ampliará a las colonias Juárez y Centro Histórico, además de que también llegará a la Doctores y Polanco. Para esta nueva fase, el costo de la membresía se incrementará de 300 a 400 pesos anuales. Las tarjetas se empezarán a vender a partir del 1 de agosto, pero se podrán utilizar hasta después del 15 de septiembre, cuando ya estén instaladas las cicloestaciones. Ahorita ya la fase 1 no soporta más usuarios. Necesitamos expandir Ecobici para asimilar más usuarios. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la estrategia que tenemos es como de preventa. Ahorita puede ir cualquier persona a las estaciones, a los centros de atención y puede decir, oye, yo quiero entrar a Ecobici. Dicen, ok, tu cuota, tus papeles y todo, puede tener su credencial, pero se activa hasta el 15 de septiembre. Marta Delgado también informó que para el final de este año se habrán instalado 275 cicloestaciones, con un total de 400 bicicletas que darán servicio a los 73,000 usuarios inscritos en el programa Ecobici. Sobre el rechazo que los vecinos de Polanco manifestaron en días anteriores por la colocación de algunas cicloestaciones en sus calles, la funcionaria comentó que el asunto está resuelto, pero se vieron obligados a hacer adecuaciones al proyecto original. Para Green TV, Antonio Aranda.